close till I get up. Time is barely on our side. Hola, hola chicas, hola, buenas tardes.
Como pudieron ver, ahorita ya llegamos a la casa. Hace un ratito llegó, bueno, hace como una hora y media llegamos, que fuimos ahorita a la Ashley, que mi esposo me regaló mis mesitas, me dijo que las fuera a escoger. Así que eso andábamos haciendo ahí, por eso les di un pequeño ahí tour ahí de la tienda, de lo que tienen ahorita nuevo, y algunas cosas son nuevas que estaba yo mirando ahí. Así que ya estamos aquí en la casa, chicas, ya llegamos, gracias a Dios. Ya comimos algo y ya también no les grabé más porque andábamos ahorita, como dicen ahí, en chinga, alistándonos ahorita para la fiestecita que vamos a hacer de la niña de 18 años que va a cumplir mi hija. Y ahorita estamos aquí afuera en el patio, chicas. Ya ayudé a mi esposo a carrear lo que es tierra porque queríamos emparejar un poco ahí en afuera, en la parte de afuera. Ahorita les voy a enseñar dónde fue que emparejamos. Pero sí, mis chicas, andamos ahí. Mi esposo me dijo, andamos haciendo las compras para la fiesta. Y me dijo, pues ve, vamos a ir a la Ashley y vete a escoger tus mesas que quieren, pero van a tardar. Me dijeron que iban a tardar alrededor de 3 a 4 semanas. Así que, pues bueno, va a tener que esperar, no me queda de otra. Pero ya escogimos el juego de mesitas del coffee table que yo quería, las encontré. Y ya las ordenamos, gracias a Dios. Mi esposo me las regaló, chicas. Así que las fui a escoger. Ya estaban ahí, las ordenaron. Y las van a venir a dejar como en 3-4 semanas. Ahí después les voy a enseñar ahorita el coffee table que agarré. El set de mesitas. La mesa de centro y las dos que van al lado. La verdad están bien, bien bonitas. Pero ahí se las voy a enseñar después, chicas. También cuando haga yo un videito por ahí. Se las voy a estar enseñando qué estilo fue que agarré. Porque me estoy yendo todo a un solo estilo de aquí de la casa. Ya saben, toda la decoración. Pues bueno, ya trabajamos bastante. Andamos sudando con mi esposo. Ahorita le estoy dando de comer a mi niño una sopita. Pero sí, ahorita les voy a enseñar afuera lo que acabamos de hacer. Para que ustedes vean el trabajo que estamos haciendo ahorita afuera. Y ahorita se los enseño. Bueno, ¿okay? Mi gente, voy a enseñarles ahorita lo que acabamos de hacer. Como les digo, ay, mil disculpas, no les grabé. Porque la verdad que andábamos súper, súper atareado que ya queríamos terminar con esto aquí. Miren, aquí formamos como un cuadro. Lo que pasa que aquí este lado se empozaba mucho el agua, chicas, cuando llovía, porque está como baja, planta baja este lado, pero ya quedó bien ahorita. Pusimos lo que es tierra para emparejar todo bien el nivel del piso, porque estaba muy como de bajada este lado así y se encharcaba el agua bien feo. Entonces, miren, ya ahorita está súper todo parejito. Todo esto lo acarreamos ahorita con la troca de mi esposo. Ahí está la troca de mi esposo. Ahí subimos toda la tierra más fácil. Y tenemos pala y todo. Aquí estamos echando pala los dos. Como les digo, por eso ya no les grabé. Porque la verdad ya queríamos terminar. Porque ya tenemos los días encima. Ahorita mi esposo va a cortar ya el pasto, que ya está un poquito alto. Ahorita voy a empezar a limpiar todo esto aquí, esta área de acá, a meter cosas al storage para ya tener limpio para el día de la fiestecita de mi niña. Primero Dios, chicas, a limpiar todo aquí. Miren, aquí estábamos echando pala, no les miento, aquí con el rastrillo emparejando todo. Él estaba echando la tierra, yo estaba emparejando todo, chicas. Pero miren, ahorita quedó súper parejito todo. Y aquí más adelantito queremos poner como grava, chicas. Es lo que queremos poner, grava, porque se ve súper bonito. Pero ya va a ser, ya creo, para el próximo año. Primero Dios, chicas, vamos a ir ahorrando ahí, poniéndole al cochinito para que todo esto, este pedazo, este cuadro así, hasta la entrada del store sea como gravita y se vea más bonito. Vamos a ver cómo andamos pensando, cómo vamos a arreglar esta área de aquí que ya no creció el pasto. Por eso es que está así, chicas, porque ya no creció el pasto aquí bien como aquí. Entonces le dimos como la forma, ¿entienden? Ese es el trabajito que acabamos de hacer ahorita. Se va a cortar el pasto porque ya está bastante grandecito. Pero bueno, aquí les enseño un poquito de lo que andamos haciendo aquí. La verdad que sudamos tremendo. Estaba esto pesado porque la tierra estaba como húmeda. Costó un poquito para irla barriendo, ir emparejando todo. Pero ya quedó bien, chicas. Ya quedó bien. Ahí vamos poco a poquito. Y ahorita yo voy a acomodar todo lo que tengo aquí. Andaba mi niño ahorita bañándose en la alberquita. Voy a acomodar todo aquí, que lavé mi alfombra también. Ahí la tengo en lavadita. Ya la voy a meter a guardar ahorita al storage mientras. Pues bueno, chicas, aquí andamos. Trabajando duro, ya saben.
y ayudando aquí a mi esposo porque descansó hoy, así que aprovechamos, descansa mañana y mañana tenemos muchas cosas que hacer más. Primero Dios, que nos alcance el día para terminar de hacer todas las cositas que necesitamos ir acomodando aquí en la casa, para listo para la fiesta de mi niña, de mi hija que ya va a cumplir, ¿qué? 18 años, chicas, 18 años, ok, ya estamos casi listos. Aquí anda la bebé de la casa. Ay, chica, conozcan a la nueva bebé de la casa. Apenas 2 meses tiene Luna. Se llama Luna, se va a llamar Luna, ¿ah, papi? Ay, está jugando la mamá. ¿Dónde está la mamá? Luna, dile hola a las chicas. Luna, dile hola a la chica, mamá. ¿Ah? Es la bebé de mi perrita. Se parece. La bebé, ¿eh, papi? Ay, es la bebé que nació. Toda la carita mi Camila tiene. A ver, mami. Ay, ¿usted tiene toda la carita de Camila usted? ¿Ah? Sí, mi amor. Nada más que es más negrita, ella es un poquito más oscurita. A ver, 2 meses tiene apenas la bebecita de la casa aquí. Mira, aquí anda jugando con Keri. ¡Ah! Ya terminamos. Qué bonito se mira, chicas. Wow, quedó padre. La emparejada que dimos. Trabajo, chicas, andamos. Y ahí anda trabajando todavía mi viejo allá atrás, ¿ves? Mírenlo, ahí anda todavía. Limpiando el patio. Wow, a ver, mi amor. Ahí va. Córrele, a ver si te sigue la Luna. Luna, dile. Dile, corre, Luna. Quítale la pelota para que te siga. Córrele. A ver, anda jugando con mi bebé. Bien juguetona, chica. ¡Ay, te muerde! ¡Córrele, mamacita! ¡Córrele, mamacita! Como estaba largo el pasto, ni se miraba, chicas. Está chiquitita. ¡Córrele, Luna! ¡Quítale la pelota, Keren! ¡Quítale la pelota, Keren! ¡Ay! Bien juguetona. ¡Ay! Aquí andamos. Está bien rico ahorita, ya ahorita se salió el solecito, ya se fue el solecito. ¡Uy! Y está bonito el día hoy, chicas. Bonito el día. Pues bueno, eso es todo lo que hicimos hoy, chicas. Gracias por habernos acompañado. Este pequeño vlog. Aquí con ustedes, aquí con la familia. Dile bye las chicas. Bueno, nos veremos pronto, dile. Pronto en otro videito aquí voy a jugar con estos niños. Bye, chicas, que tengan buen día, bendiciones y gracias por ver. Bye.